Gracias, compañeros en estudios, qué gusto saludarles. Y en un momento tan emotivo como esto, estoy en el Instituto Adventista Metropolitano de la capital, donde muchos alumnos, padres de familia, docentes de dicha institución están recibiendo a los seniors 2020, los jóvenes que se gradúan este año. Y vea usted de qué manera los están recibiendo. Un momento bastante bonito, sin duda alguna, inolvidable para ellos. Y es eso precisamente lo que queremos hablar. Algunos padres de familia, Marisol Obando, uno de sus hijos, como parte de los graduando este año, y es así el recibimiento. Así es, y bueno, es algo que a uno lo hace sentir orgulloso, porque ya es un peldaño más que uno de mis hijos está adquiriendo. Ya este año él egresa para estudiar medicina, entonces cómo no me voy a sentir orgullosa. Un momento inolvidable, se ve el cariño de todos, bastante histórico. Así es. Es histórico para los corazones de nosotros como padres. ¿Cuántos son los jóvenes? Son 24 jóvenes los que se van a graduar de esta institución que tiene un muy buen prestigio educativo. Muchísimas gracias, Marisol. Una madre orgullosa. Y vean ustedes, las imágenes son más que elocuentes. Algo que ellos están disfrutando, muy felices de lo que se está desarrollando. Muy bien recibidos, contentos porque este año culminan sus estudios en esta institución. ¿Qué decir? Nos sentimos muy orgullosos porque si Dios quiere este año nos graduamos y vamos con todo, ¡somos los seniors 2020! Ahí está, es esa la emoción por parte de los estudiantes. ¿Usted qué tal, cómo se siente de esta actividad? Todo tranquilo, bien, bien alegre de que nos hayan recibido muy bien. Me siento muy, muy feliz. Muchísimas gracias. Para usted, lo más importante de todo esto, ¿qué ha sido? Pues mantenernos unidos y disfrutar de nuestro año porque en este año nos graduamos. Eso es lo importante. ¿Contentísimo? Sí, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos viendo cómo los jóvenes están formando parte de esta bonita actividad, de este bonito evento que pues ya usted está observando. Vamos a entrevistar por aquí a otro de los jóvenes. Hola, contentos. Vemos todo lo que se está desarrollando para usted. Una alegría que solo da una vez en la vida. Es algo que no se puede repetir en la vida de uno, es algo muy importante porque es de último año, es algo único que estamos viviendo en este día. Entonces hay que disfrutar de lo grande. ¡Senior 2020! Ahí está, son las palabras de estos jóvenes que este año concluyen sus estudios en el Instituto Adventista Metropolitano de la capital. Junto a Luis Gallos desde este sector, volvemos a estudios principales.